Yo la neta quería comentar Mortal Kombat, pero la verdad es que no, ni no me dan muchas ganas. Vamos a hacer un Pero pequeño, ok, hagamos una si sección de quieren le damos. estrenos nuevos, porque los tres la vimos, y antes de pasar a The Ritual, yo vi las primeras dos antes de ver la nueva, como que me quería preparar, y no puedo creer que hubo cosas de la original que me gustaron más que esta nueva versión, que según era como la versión definitiva de Mortal Kombat, la que todos los fans habían esperado. Y sí, yo no, yo creo que nomás jugué las maquinitas y los primeros juegos. O sea, los de 8 bits todavía, no sé si eran ya 16 o 32, pero los primeritos, ¿no? Los de los 90. Y en mi vida volví a tocarlos, ¿no? Pero pues sé que continúa la saga. Pero esta movie, sí, no. Se llama Mortal Kombat y nunca hay un Mortal Kombat, ¿no? Entonces, de entrada de ahí dije, no puede ser cierto que la movie es como un trailer para otra película. Y eso ya no se me hizo tan curada. Sentí que perdí mi tiempo. Pero no sé, Adrián, tú, Olivia, tú también la viste, ¿no? Dices Livia. A lo mejor tú sí la amaste, Sí, la pero. viste, Libby. Sí, la vi. Pues, o sea, digo, yo no soy experta en videojuegos ni tampoco es como que haya jugado un chingo de niña, pero o sea, lo que pude ver es de que si eres fan del videojuego, o sea, sí vas a ubicar varios fatalities que se mostraban en la película, o sea, sí, como que hacen match con los del juego, va. En sí no me molestó la historia, pero sí se sintió como un previo muy largo para lo que viene después. Y eso es algo que a mí me molesta mucho, que te quieran vender un tráiler tan largo, que fue lo que me pasó con Annabelle Comes Home. Se siente como un pre muy largo para películas que están por venir. Entonces creo que ese sería mi único problema con Mortal Kombat. Y o sea, sí quisiera ver si es que hacen algo después de esto. Sí quisiera verlo para ver, pues, para qué el comercial tan largo, si valió la pena o no. En cuanto a visuales, es como que, okay, yo esperaba más sangre, pero ok. Y también como que la armadura de este batillo, el descendiente de Scorpio, Ajá, que es como de está látex, ¿no? canija, Se ve que cabrón. se dobla cuando según es de metal. Sí. Ajá, parece como disfraz de Halloween. Todos Entonces, no. se ven como cosplay, se ve como una super cara fan film, ¿no? Que les llaman, de que sí, los trajes bien fieles, como dices tú, los fatalities, los efectos están curadas. Pero al final siento que no suma como a nada significativo. Y digo, a pesar de que la viejita, o sea, la del 95, tampoco me gusta, o sea, nunca la he tenido así como ni por nostalgia ni eso fuera de la rola, ¿no? Que aquí ni siquiera está, pues sí está la rola, pero no está como. Los créditos. Ajá, en la original, pues todo el punto de la movie es el torneo y que van a pelear los de la Tierra contra los del reino, Outer Realm, no sé cómo se llama. Y sí está. Earthrealm. Ajá, el Realm es la Tierra y lo está el de fuera. Y si sí hay una Ah, serie de sí. combates mortales que son lo que pasa en el juego. En esta movie son como preámbulos al combate mortal oficial. Sí, hay gente que pelea y gente que muere, pero te quedas como, pues, ¿cuál fue el punto de todo esto? Sí está. Ajá, no lo odié ni nada. Y pues digo, pues, supongo que en cuestión de adaptaciones de videojuegos, a lo mejor está en la media, en la parte de arriba. Pero no. Pues al final te quedas como, nada, pues Sí, preferí no. King Kong contra Godzilla, ¿no? No es tan decepcionante como Resident Evil. O sea, Ey, hablando ey, de ey, ey, ey. adaptaciones. Y Me ahí retiro, sí gracias por todo. difiero. No, es que sí siento que, bueno, esa trama como de que Sub-Zero es el villano y, o sea, ocurre en el juego, o sea, así ocurre en los juegos más recientes, en el juego reciente, en el más nuevo de Mortal Kombat. O sea, los escritores de ese juego, básicamente podrían ustedes ver el gameplay de Mortal Kombat 11 en YouTube, que dura 2 horas, y les Sí, vi. aseguro que está Es. muchísimo más entretenida y mejor hecha la historia. Y muchos se quejaron como de que, ah, es que no hay un torneo, por eso se llama Mortal Kombat y así, o sea, re realmente creo que la deficiencia también en cuestión de lo de, o sea, de lo de esa crítica, o sea, no es el torneo en sí, son las peleas, o sea,
tiene muchos cortes en las peleas. O sea, vemos como que golpes, en movimientos, en tres cortes. Entonces la edición hace que entorpezca todas estas escenas de pelea. En lugar, bueno, obviamente no era la intención del director, pero si hubiera sido tal vez como tener estas secuencias de pelea como tipo, no sé, el tigre y el dragón. Estos, no recuerdo el género de pues el cine de artes marciales en sí, en donde pues... Simón, sí. Que al final es gente que de verdad... Que de verdad sabe coreografiar una pues esa es la base de Mortal Kombat, ¿no? Incluso la movie original tampoco lo tenía, o sea, no. Es lo único que tienen en común las dos versiones. Sí. De que cine de artes marciales, que es como el Wuxia, ¿no? Que le llaman también. Eso existe desde los 70s, o sea, de que digas, ah, es que en el 95 no había los efectos. No, para el 95 ya había 30 años de historia de artes marciales. O sea, Bruce Lee estaba en los 70s, pues no. Filmar esas peleas, nomás tienes que saber hacerlo, ni se diga en el 2021, y eso es cierto. Es una movie basada en el concepto de las artes marciales, con poderes y todo, pero el núcleo es algo que puedes grabar en cámara, pues, ¿no? O sea, como. Que, y que hay directores que lo saben hacer. Pero es cierto sí. Lo que dices, pues, de que no. Sí, aquí se nota que lo truquearon en edición. O no sé cuál haya sido, pero sí se me hace que está mal editada y realmente ahorita ya no recuerdo cuál es la historia. Si me preguntan cuál es la historia de la película, no recuerdo exactamente ni siquiera. Solo recuerdo que Sub-Zero es el malo, pero porque sé quiénes son los personajes. Se inventaron el rollo de las marcas, estas de las marcas del símbolo del dragón. De nacimiento o algo así. Donde tengo entendido no es parte del juego. Y lo que se me ha hecho curada a mí de lo de Sonya Blade... Es que ella no nació con esa marca, ¿no? Entonces, yo pensaba que la movie te iba a apuntar como a esta idea de que ella va a demostrar que puede pelear igual que todos sin tener como el símbolo y aún así, como que spoiler, sí lo termina obteniendo al final. Y digo, pues ya, como que se supone que Mortal Kombat es nomás como eliges a los mejores combatientes del reino y te van a representar, ¿no? No de que por derecho de nacimiento ya te mereces un lugar en el torneo. Que aparte ni siquiera pasa, está como bien raro todo, todas las decisiones creativas. Y sí, pues como que es fácil de complacer, como dijo Olivia Sato, si eres fan del juego y nomás quieres ver los disfraces pues y los fatalities, pues sí, están curadas, supongo. Pero pues, como movie, que digas, es una buena película, no. O sea, no la sufres, yo no la sufrí como... Como película de acción. Ajá, no la sufrí como Annihilation, ¿no? De la secuela de las viejitas. Incluso hay una animada que salió hace un año o hace dos años que se llama Scorpion's Revenge. Que no, me caga la animación de W, pero esa historia era lo mismo. Es Scorpion y Sub-Zero y peleando, que ahí también hacen el torneo. Pudieron haber adaptado mejor ese plot de esa película animada y haberla hecho live action. Y hubiera estado a lo mejor más curada. Y aparte salen como pues, otros personajes que aquí no salen. Y sí, es como, ajá, incluso es cierto, a pesar de que está muy sangrienta, no tiene tanta sangre como lo habían vendido, de que, mega, clasificación R, sí hay unos destripamientos así bien explícitos, pero son como esporádicos, ¿no? No es como todo el tiempo. Está X, pues, es como que, sí, no, yo esperaba ver más acción, una película de acción. Simón, pues sí. Así que, odiennos todos los fans de los videojuegos, pero no nos gustó. O sea, sí, bueno, a mí se me hizo como bien, no la sufrí, no la odié. Ajá. Pero, teniendo el nombre de James Wan detrás, y que hayan puesto también como a un primerizo director, no es como que diga, directores, no, todos son novatos tarde o temprano. Pero empiecen con movies menos ambiciosas, ¿no? Como, pudo haber habido otro director... Que fuera como que fuera compa de James Wan o algo así. Que dijera, hey, yo la puedo, o sea, como no sé. No era como la movie para experimentar, creo yo, pero si funciona ya se... Creo que es una decisión creativa de Warner también de hacer este cochinero y ya me preocupó Dune por eso también, la verdad. Pues es la historia de Warner, arruinar todas las propiedades intelectuales. Ya ves DC, ahorita que hablaba de DC...
son expertos en arruinar todo lo que tocan. Así de que, hecho, pues, relación amor-odio con Warner. Que el, también el Conjuro tenían 3 ya es de Warner. Snyderverse. Chale. Pues lo malo es que todo lo curado es de ellos, porque Matrix ahí viene, es de ellos, ¿no? Duna es de ellos. Kong contra Godzilla, digo, esa ya pasó, pero también es de ellos, ¿no? Como que tienen todo lo interesante que no es de Disney. Entonces, o sea, los blockbusters, ¿no? Que no son de Disney. Y pues no sé, supongo que eso es todo nuestro hate aquí a Mortal Kombat. ¿O hay algo más que quieren mencionar? No. Pues no. Evítenlo.